¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidos y bienvenidas al canal. Nuevo repaso a la actualidad en el entorno de SpaceX. Como siempre hay muchas cosas que contar, ya que la empresa de Elon Musk se ha encargado de darnos carnaza para alimentar nuestras ansias de nuevas noticias. Y es que los espaciotrastornados estamos ávidos de información fresca y jugosa. ¿Sí o no? Pues eso, no perdamos más tiempo y vamos a ello. ¡Liftoff! Hemos tenido 9 lanzamientos a nivel mundial desde el último vídeo de noticias. 3 rusos, 4 estadounidenses, uno de ellos fallido, uno chino y uno indio. De los 19 lanzamientos que se han llevado a cabo este 2022 hasta el momento, 12 corresponden a los Estados Unidos, que ha empezado el año con fuerza gracias principalmente a las 8 misiones de SpaceX. Y es que este año se espera una apasionante batalla entre SpaceX y China por ver quién realiza más lanzamientos orbitales. De momento, la compañía de Elon Musk domina el marcador por 8 a 3, pero entre ambas podrían superar los 100 lanzamientos, ya que las dos planean más de 50 vuelos durante el 2022. La nueva carrera espacial cada día que pasa se pone más interesante, y aún más teniendo en cuenta la irrupción de las empresas privadas, que están atrayendo mucho interés inversor no solo en los países occidentales, sino también en China, como lo demuestran la generosa financiación conseguida por las compañías como Space Pioneer, Galactic Energy, Deep Blue Aerospace, Orion Space, X-Space y otras. Repasando los lanzamientos de los últimos días, el sábado 5 de febrero, Rusia estrenaba su casillero este año con el lanzamiento del satélite militar clasificado Cosmos 2553. La misión, realizada con éxito, se llevó a cabo desde el cosmódromo de Plesetsk, situado a unos 800 km al norte de Moscú, a bordo del cohete Soyuz 2.1A de 3 etapas. Se desconocen tanto las características del satélite como la órbita destino, aunque se estima que la altura de esta última podría rondar los 2000 km. El segundo lanzamiento ruso se produjo el pasado 10 de febrero, con la misión OneWeb 13, en la que se pusieron en órbita 34 satélites más de la constelación de la compañía inglesa, que suma más de 400 satélites operativos de los 648 previstos en esta primera fase del despliegue. El lanzamiento tuvo lugar desde el centro espacial de la Guayana Francesa, en Kourou, donde la nave Soyuz ST-B colocó con éxito la carga útil a 475 km de altura. El tercer lanzamiento ruso se produjo el pasado 15 de febrero, desde el cosmódromo de Baikonur, rodeado de nieve y envuelto en una espesa niebla, lo que parece no amedrentar lo más mínimo a los técnicos de Roscosmos. El objetivo era lanzar la nave de carga Progress MS-19 a la Estación Espacial Internacional, a bordo de un cohete Soyuz 2.1A con 2.523 kilos de carga útil. 1.632 kilos eran suministros y provisiones para la tripulación y diversos experimentos. Además, 431 kilos eran combustible y otros 420 kilos eran agua. La cápsula se acopló sin problemas al módulo Poisk el día 17 de febrero. Hay que decir que normalmente las cápsulas Progress llegan a la estación en un par de órbitas, es decir, en unas 3 horas, aunque esta vez se optó por una trayectoria más conservadora. Por cierto, Roscosmos planea intentar el año que viene llegar a la estación en una única órbita, acoplándose a la estación solo 90 minutos después del lanzamiento. Veremos si lo consiguen. Hablando de la estación espacial, y cambiando a los lanzamientos estadounidenses, el sábado 19 de febrero, Northrop Grumman llevó a cabo el lanzamiento del carguero Cygnus NG-17, apodado SS Pierce Sellers. Lanzado desde la rampa LP-0A a bordo de un cohete Antares de Northrop Grumman, llevaba a bordo 3.800 kilos de material para investigaciones, hardware y suministros para la tripulación. Además, se le ha añadido la capacidad para subir la órbita de la estación gracias al encendido de su motor principal, lo que añade una capa extra de redundancia, siempre bienvenida. Tal y como estaba previsto, la mañana del 21 de febrero, Raja Chari capturaba la cápsula con el brazo robot de la Estación Espacial Internacional y era acoplada con éxito al puerto que apunta hacia la Tierra del módulo Unity. Los otros 3 lanzamientos estadounidenses fueron las 2 misiones Starlink, la 4-8 y la 4-11, de las que hablaremos más adelante, y la misión Elana 41, de Astra Space, que acabó con el primer fracaso de un lanzamiento orbital este 2022. Fue el primer lanzamiento desde Florida de la joven compañía californiana en 2016. En concreto, el despegue se llevó a cabo desde la rampa SLC-46 de Cabo Cañaveral, a cargo del vehículo LV-0008, en su versión 3.3. Por desgracia, unos 3 minutos después del lanzamiento, la maniobra de separación de ambas etapas no transcurrió como estaba previsto, y después de un apagado correcto de los 5 motores Delfin de la primera etapa, no se eyectaron correctamente las 2 mitades de la cofia que debían dejar al descubierto la segunda etapa. Esto produjo que el encendido del motor Aether sucediese dentro de la protección, lo que produjo una explosión y una pérdida del control de la segunda etapa, que empezó a dar tumbos. Las 4 cargas financiadas por la NASA en el marco del contrato VCLS Demo 2 que transportaba el vehículo se perdieron. Con este, la compañía ha fracasado en 4 de los 5 lanzamientos que ha intentado, lo que la coloca en una situación bastante comprometida.
Por su parte, la India se ha estrenado también este 2022 con la puesta en órbita, el pasado 14 de febrero, del satélite de observación mediante radar EOS 4 y dos cargas secundarias con una masa combinada de más de 1.700 kilos de peso. El lanzamiento se llevó a cabo con éxito desde el centro espacial Satish Dhawan, situado a unos 80 kilómetros al norte de Chennai, en la costa este del país de Gandhi. El vehículo utilizado fue el PSLV en su configuración más potente, la XL, de 44 metros de altura, 6 boosters laterales de combustible sólido y 4 etapas, que consiguió liberar las cargas en una órbita polar heliosíncrona de 529 km de altura. Finalmente, China ha efectuado también un nuevo lanzamiento con la misión LSAR-01B, lanzada con éxito la mañana del 26 de febrero, hora local, desde la rampa SLS-2 del Centro de Lanzamientos de Satélites de Jiuquan, a bordo de un larga marcha 4C, se puso en órbita el satélite de observación LSAR-01, equipado con un radar de apertura sintético y con una masa de unos 3.200 kilos, formará parte de una pequeña flota destinada a monitorizar los efectos en el terreno de fenómenos naturales como desprendimientos, terremotos, etc., o artificiales como grandes construcciones, excavaciones de túneles, etc. Comentar que tanto Relativity Space, con sus cohetes impresos en 3D, como Firefly, están ya en las fases finales de preparación de sus próximas misiones con el firme propósito de conseguir llegar a órbita. La primera espera poder realizar su primer vuelo durante la primera mitad de este 2022 desde la rampa LC-16 de Cabo Cañaveral, en Florida, mientras que la segunda espera llevar a cabo su segundo intento desde la base aérea de Vandenberg, una vez analizadas las causas del fallo de su primer intento en septiembre del año pasado, que terminó en una espectacular explosión. Esperemos que tengan suerte. En particular Firefly, cuyo CEO se ha visto obligado a dejar la compañía por razones de seguridad nacional debido a su origen ucraniano. De nuevo la política metiendo sus narices por todos lados. Por cierto, hablando de startups que compiten con SpaceX, Rocket Lab ha inaugurado recientemente una segunda rampa de lanzamiento, la 1B, en sus instalaciones de Nueva Zelanda, que estrenará el próximo 28 de febrero con la misión All's Night Continuous, además de estar cerca de realizar su primer lanzamiento desde el Puerto Espacial Regional del Atlántico Medio en Virginia, Estados Unidos. Y una última nota para finalizar este bloque, Lockheed Martin no adquirirá Aerojet Rocketdyne, debido a las reticencias de la FTC, Comisión Federal del Comercio, en cuanto a que esta unión significase en la práctica un monopolio en el sector de la fabricación de misiles balísticos para el ejército de los Estados Unidos. Si recordáis, durante la misión NROL-87 disfrutamos de un aterrizaje en tierra firme espectacular, que nunca nos cansamos de ver, y que, por cierto, nos dio la oportunidad de poder hacernos una idea de lo grande que es el bicho si lo comparamos con personas. ¿Os imagináis ese monstruo cayendo del cielo a toda velocidad y frenando en los últimos metros? Al ritmo actual de lanzamientos, 8 misiones en 2 meses, la compañía de Elon Musk proyectaría una cifra de 48 lanzamientos a 31 de diciembre del 2022, superando ampliamente los 31 lanzamientos del año 2021, que son el actual récord de la compañía. Pero es que además, los próximos días, 3 y 8 de marzo, están previstas las misiones Starlink 4-9 y Starlink 4-10 desde Florida, lo que significarían 10 lanzamientos en 67 días, proyectando una cifra de 54 lanzamientos este 2022, apisonadora SpaceX a toda máquina. Launches Space ha firmado un contrato con SpaceX para lanzar al menos 3 cargueros espaciales Orbiter en sendas misiones Rideshare durante el 2023. La startup estadounidense ya tiene plaza en todas las misiones Rideshare que va a llevar a cabo la compañía afincada en Hawthorne en los próximos 2 años, un cliente fiel, de esos que se agradece tener. Por otro lado, Northrop Grumman ha anunciado que su subsidiaria Space Logistics ha recibido su primer encargo para lanzar su vehículo robótico extensor de misión en 2024. Este vehículo, que será lanzado a bordo de un Falcon 9, proporciona a los satélites en órbita geoestacionaria una vida útil extendida al acoplarse a los mismos y dotarlos de sistema de propulsión y combustible extra. Finalmente, la NASA parece que va a renovar el contrato para enviar cargamento a la ISS hasta el año 2026, lo que proporciona a la compañía de Elon Musk una fuente constante de ingresos anuales durante los próximos 4 años como mínimo. Por supuesto, seguimos con un ojo puesto en las largamente esperadas misiones del Falcon Heavy previstas para este año. Recordad que el 6 de febrero se cumplió el 4º aniversario del primer vuelo de esta bestia que puso en órbita heliocéntrica al Tesla Roadster del mismísimo Elon Musk, con el maniquí Starman a bordo. Y es que el cohete más potente en servicio del mundo en la actualidad, consta básicamente de 3 Falcon 9 unidos, tiene previstas entre 5 y 6 misiones este año, así que estaremos atentos a las noticias para informaros sin falta de las últimas novedades. Por cierto, hablando del Falcon Heavy, hemos sabido que ULA no va a luchar por el contrato del lanzamiento del telescopio espacial WFIRST de la NASA, previsto para el 2025, lo que deja el terreno despejado al vehículo de SpaceX, que es el único capaz de enviarlo al punto de Lagrange Sol-Tierra L2.
Desde el último vídeo de noticias se han producido dos lanzamientos más de la megaconstelación de SpaceX, de los que hablaremos a continuación, y hay dos más previstos los días 3 y 8 de marzo. Además, la misión Starlink 4-7 del pasado 3 de febrero, por cierto, las dos mitades de la COFIA y la primera etapa de la misma ya llegaron sanas y salvas a puerto, fue muy accidentada debido a una tormenta geomagnética solar moderada que se produjo al día siguiente. Uno de los efectos de este fenómeno fue aumentar la densidad de la atmósfera a la altura a la que se liberaron los satélites, lo que supuso la pérdida de 40 de los 49 instrumentos liberados al no ser capaces de alcanzar la órbita prevista de trabajo debido al aumento de la resistencia aerodinámica. A pesar de haberlos puesto en modo seguro, básicamente consistente en volar de canto, la mayoría de ellos reentraron en la atmósfera a los pocos días, fenómeno que pudo captarse desde algunos lugares como Puerto Rico. Aunque desde luego no es una buena noticia, como punto positivo se puede destacar que el diseño de los satélites, pensados para desintegrarse totalmente en la atmósfera sin generar residuos en la superficie, ha demostrado su eficacia. De hecho, el 22 de febrero, SpaceX publicó en su web un artículo explicando cómo la compañía está atacando el problema de la sostenibilidad y seguridad en el espacio, resaltando cinco ejes principales: diseñando y fabricando satélites fiables y maniobrables, operando a baja altitud, insertando los mismos en órbita a una altitud aún más baja, compartiendo información de las órbitas con otros operadores y desarrollando sistemas avanzados para evitar colisiones. SpaceX está muy comprometida con el despliegue de la generación 1 de la constelación, que recordemos que constará de 12.000 satélites en total. En estos momentos está en plena construcción de la capa 4, que constará de 1.584 satélites, de la fase 1, que constará de 4.408 satélites y 5 capas, de esta primera generación. Sin embargo, la generación 2, que constaría de más de 30.000 satélites, está siendo analizada por la FCC y aún no ha otorgado el permiso para iniciar su despliegue. Incluso la NASA ha mostrado su preocupación por los efectos negativos que pueda tener dicha infraestructura a diversos niveles, y aunque no se opone frontalmente, sí que considera que deberían establecerse mecanismos y pautas de colaboración entre todos los implicados para mitigar las posibles afectaciones perniciosas. Y es que el funcionamiento del servicio, a pesar de no estar completamente desplegado, sigue demostrando su potencial, como por ejemplo en la isla de Tonga, afectada por la potente erupción volcánica del pasado 14 de enero. Actualmente la red ya cuenta con 250.000 usuarios activos en 30 países de todo el mundo, incluida Ucrania, donde la compañía ha activado de urgencia el servicio y está enviando terminales de conexión para asegurar el acceso a internet en el país en estos difíciles momentos. ¿Podríamos decir que SpaceX ha entrado oficialmente en guerra? Por otro lado, parece que pronto podría empezar a dar servicio a las diferentes compañías aéreas. De hecho, el propio Elon ha asegurado que confían en que puedan ofrecer conexión a la red en los vuelos comerciales regulares en un plazo de unos 6 meses, siempre que la FAA otorgue el permiso correspondiente, ya que se encuentran actualmente realizando pruebas en pequeños aviones Gulfstream. Las posibilidades son tantas que la Unión Europea ha mostrado interés en crear una constelación propia de características similares, y no sería de extrañar que aparezcan aún más iniciativas en ese sentido, tanto públicas como privadas. Tenemos Starlink para rato, y además, según parece, podremos pagarlo con criptomonedas como Dogecoin. Menudo es Elon. El pasado 21 de febrero, SpaceX volvía a la carga con el séptimo lanzamiento del 2022 para la compañía. Esta vez, la compañía ponía en órbita 46 satélites más de la capa 4 de la fase 1 de la red de primera generación, 3 menos que en el último lanzamiento, con objetivo de poder liberarlos en una órbita algo más elevada, de poco más de 300 km de altura, y evitar así contratiempos causados por la actividad solar. No obstante, 3 satélites menos equivalen a casi una tonelada de masa. La primera etapa utilizada fue la B-1058, protagonista el 30 de mayo del 2020 de la primera misión tripulada de SpaceX, la DM-2, con Bob Behnken y Doug Hurley a bordo, y se convertía en la segunda en llegar a las 11 misiones orbitales tras su hermana mayor B-1051. También las dos mitades de la COFIA eran reutilizadas, y ambas volaban por cuarta vez. Por supuesto, tanto la primera etapa como las dos mitades de la COFIA intentarían ser recuperadas de nuevo por la barcaza Ashok y por el barco de soporte Duke. En un día espléndido, el vehículo se elevó majestuosamente desde la rampa SLC-40 de Cabo Cañaveral, tal y como estaba previsto. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, engines full power, lift off, Starlink 4-8. Vehicle switching downrange. Todo transcurrió a la perfección, tanto el paso por el punto de máxima presión aerodinámica, Max-Q, como la secuencia de separación de ambas etapas. Incluso tuvimos, de nuevo, imágenes del ascenso captadas mediante una cámara telescópica, que siempre resultan espectaculares. La separación de las dos etapas, seguida del despliegue de las rejillas aerodinámicas de titanio y la eyección de las dos mitades de la COFIA, pudieron verse clara y nítidamente, decoradas por espectaculares vistas de la Tierra de fondo, no aptas para terraplanistas.
Además, el canal US Launch Report pudo obtener imágenes espectaculares mediante cámara telescópica, tanto del ascenso del vehículo como de esta fase crítica de separación de ambas etapas. Espectacular. Unos minutos después se iniciaba la fase de aterrizaje de la primera etapa, con el encendido de reentrada atmosféricos de tres motores Merlin, seguido poco después por el encendido final de aterrizaje, el despliegue del tren de aterrizaje y el contacto con la barcaza Ashok, a unos 640 km al sureste de la costa de Florida. Hay que recordar que para evitar las movidas aguas del Atlántico Norte, se está utilizando una trayectoria hacia el sureste para aterrizar en aguas más calmadas al este de las Islas Bahamas. No podemos ver la liberación efectiva de los satélites, pero esta se produjo con éxito aproximadamente una hora después del despegue. Por supuesto, tanto las dos mitades de la COFIA como el flamante B-1058, aún con el logo visible de la NASA de su primera misión, llegaron sanos y salvas a Port Cañaveral unos días después. El 25 de febrero le tocó el turno a la misión Starlink 4-11, en lo que fue el lanzamiento orbital número 150 de la historia de la compañía. Esta vez, la acción se trasladó a la base aérea de Vandenberg, en California, en la costa oeste de los Estados Unidos, de la misión número 21 de SpaceX desde ese emplazamiento. La protagonista fue la primera etapa B-1063, que volaba por cuarta vez desde las misiones Sentinel 6, Starlink 28 y DART. También las dos mitades de la COFIA eran reutilizadas, aunque se desconoce cuántos vuelos previos habían llevado a cabo. Esta vez se pondrían en órbita 50 satélites más de la megaconstelación de SpaceX, lo que resultaba curioso, ya que en el lanzamiento anterior, desde Florida, solo se transportaron 46 integrantes. Por supuesto, tanto la primera etapa como las dos mitades de la COFIA intentarían ser recuperadas por la barcaza O'Thisley, situada a unos 640 km mar adentro en el Océano Pacífico, y el barco de soporte NRC Quest. Así pues, a la hora prevista y con un cielo despejado, el Falcon 9 hacía rugir sus 9 motores Merlin 1D y emprendía su viaje con destino a la órbita baja terrestre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... And liftoff of Falcon 9, Starlink 4-11. De nuevo, como va siendo habitual, esta fantástica máquina de precisión se comportó de manera ejemplar. El paso por el punto de máxima presión aerodinámica, Max-Q, fue nominal. Y durante el resto del ascenso pudimos ver cómo los gases de escape se ensanchaban a medida que descendía la presión atmosférica con la altura. La maniobra de separación de ambas etapas, consistente en apagado de los motores principales, la separación efectiva de ambas etapas y el encendido del motor de la segunda etapa, fue impecable. Seguidamente, con imágenes espectaculares de la costa pacífica al fondo, teníamos el despliegue de las rejillas aerodinámicas de titanio y la eyección de ambas mitades de la COFIA, dejando expuestos a los rigores del espacio el tren de satélites aún apilados. La primera etapa se fue orientando lentamente, gracias a los impulsores RCS, hasta alcanzar la orientación precisa que le permitiera realizar el encendido de reentrada atmosférico de 3 motores y 20 segundos de duración. Finalmente, casi 9 minutos después del lanzamiento, se produjo el aterrizaje en la barcaza O'Thisley, que no pudimos ver en directo, pero que se llevó a cabo, a juzgar por la posición en la que quedó el vehículo, con una de las mayores precisiones en la ya larga historia de aterrizajes de la compañía. Casi en el mismo instante se apagaba el motor de la segunda etapa y esta entraba en órbita. Después tuvimos que esperar casi una hora para ver el segundo encendido del motor de la segunda etapa, de 2 segundos de duración, a lo que le seguiría, unos 9 minutos después, la separación de los 50 satélites, que por fin pudimos volver a contemplar en directo en unas imágenes siempre espectaculares. Como siempre, vamos a empezar este bloque con una rápida actualización de las andanzas del James Webb. De momento todo va como la seda, y este complejo telescopio espacial ha empezado a tomar sus primeras imágenes de la estrella HD84406, situada en la Osa Mayor a través del instrumento NIRCam. La primera fase consistió en identificar qué espejo captaba cada una de las 18 imágenes recibidas, todas de la misma estrella. Después, los técnicos y científicos procedieron a alinear los diferentes segmentos para dirigir cada imagen hasta un punto controlado, lo que consiguieron formando un bonito hexágono de 18 puntos de luz ya bien ordenadito. Finalmente, se procedió al apilamiento de imágenes en un mismo punto, lo que se llevó a cabo sin problemas y pudimos ver por fin la primera imagen, digamos, normal, captada por la nueva joya de la corona de los astrónomos. En estos momentos se está llevando a cabo el alineamiento fino de los espejos y la última etapa del enfriado de los instrumentos, que se realiza de forma pasiva por radiación y que debe descender hasta los menos 233 grados Celsius. El primer objetivo del James Webb será estudiar los exoplanetas del sistema TRAPPIST, situado en la constelación de Acuario a unos 39 años luz de distancia. Comentar también que tenemos un pequeño culebrón respecto a de dónde provienen los restos del vehículo que impactarán en la cara oculta de la Luna el próximo 4 de marzo. Si recordáis, el astrónomo Bill Gray había teorizado que, dada la trayectoria del cuerpo, se trataba de la segunda etapa del Falcon 9 de la misión Discover, lanzada en febrero del 2015.
Sin embargo, unos días después, tras realizar más observaciones y afinar los cálculos, el propio Gray comentó que la mejor candidata era la etapa superior de la misión Chang'e 5 China, lanzada en un larga marcha 3C en octubre del 2014. Sin embargo, el país asiático ha afirmado categóricamente que no se trata de ninguna de sus naves, y que, en concreto, la etapa a la que se hace referencia reentró en la atmósfera una semana después del lanzamiento. Sea como sea, y sea lo que sea, en pocos días impactará en la cara oculta de nuestro satélite, y al parecer, la sonda LRO de la NASA tomará imágenes del cráter de impacto generado por el evento, aunque no se podrá captar en directo. En cuanto a la carrera entre el SLS y la Starship por ser el primero en llegar a órbita y convertirse en el vehículo más potente en servicio del mundo, la cosa sigue más reñida que nunca. Después de unas últimas pruebas con éxito de los motores RS-25, el próximo 17 de marzo está previsto que el SLS de la misión no tripulada Artemisa 1 se traslade por fin a la rampa de lanzamiento. Después tendrían lugar diversas pruebas de integración entre el vehículo y el equipamiento de tierra, que finalizarían con una simulación de la cuenta atrás tras un llenado de los depósitos con combustible real. En estos momentos, si todo sale según lo previsto, se baraja un lanzamiento en mayo, así que la expectación crece por momentos. Por otro lado, la FAA ha anunciado que necesitará otro mes extra para finalizar el informe sobre el estudio de impacto ambiental de las actividades en Starbase presentado por SpaceX y emitir un dictamen al respecto, así que habrá que esperar como mínimo hasta el 28 de marzo. Santa paciencia. Si la resolución fuera positiva para los intereses de la compañía de Elon Musk, el primer intento de vuelo orbital se podría llevar a cabo en abril o mayo, siempre y cuando los temas técnicos pendientes estén resueltos en esas fechas, lo que coloca ese lanzamiento muy cerca de la fecha que se baraja para el SLS. Las espadas están en alto. Hablando de temas técnicos, comentar que la campaña de pruebas de los motores Raptor de segunda generación en las instalaciones de MacGregor siguen a un ritmo endiablado, lo que sería un indicativo claro de que SpaceX está acelerando la puesta a punto de este componente clave del sistema Starship Super Heavy. Vamos con un carrusel de SpaceX. Se sigue investigando el despliegue tardío de los paracaídas de la Dragon 2 de carga de la misión CRS-24. No parece grave, pero no olvidemos que son los mismos de la Crew Dragon tripulada. SpaceX ha renombrado dos de sus barcos de soporte como Shannon y Megan, en honor a las dos primeras astronautas transportadas por SpaceX. Ya tenemos a Bob, a Doc, a Shannon y a Megan. Una segunda etapa de un Falcon 9 lanzada en 2017 se desintegra en la atmósfera sobre el norte de México. Más fuegos artificiales. La FAA dice que Jack Sweeney puede seguir traqueando el jet privado de Elon Musk. Ni seguridad ni leches, vamos. La Fundación Musk instala fuentes de agua en escuelas de Flint. El propio Elon dona 5 millones de acciones de Tesla a caridad. Y de postre es elegido miembro de la Academia Nacional de Ingeniería. Todo un personaje sin duda. SpaceX ha realizado un split de sus acciones, de 10 a 1. Quien antes podía comprar una, ahora puede comprar 10, pero tendrá el mismo porcentaje de la empresa. El telescopio de rayos X XP, lanzado por SpaceX para la NASA, ha tomado su primera imagen. Los restos de la supernova Casiopea A. La barcaza JRTI ya está de nuevo lista para la acción una vez reparada, con Octagraven incluido. Y ahora un carrusel general. Se ha detectado un tercer planeta en Próxima Centauri. James, queremos saber más. El avión Rock ha realizado su cuarto vuelo. No es un cohete, pero mola, ¿no? La NASA ha publicado vistas en 4K de las misiones lunares. No veo el día en que volvamos a poner el pie en nuestro satélite. El rover chino Yutu de la cara oculta de la Luna ha descubierto perlas. Bueno, esferas vitrificadas. Lástima que no puedan traerlas. ¿Serían bisutería o joyería? La India intentará aterrizar en la Luna por segunda vez en agosto con la misión Chandrayaan 3. A la segunda va la vencida. También Rusia dice que tiene lista la misión Luna 25 a la región del polo sur de nuestro satélite. ¿Van a tener tiempo entre bombardeo y bombardeo? Para lo que sí han tenido tiempo es para retirar todo su personal de Kourou. Así que los lanzamientos que iban a realizarse desde allí con los cohetes Soyuz tienen un negro futuro. Como los lanzamientos desde territorio ruso para clientes europeos. Adiós a la misión ExoMars. Lo más destacado de este bloque, estaremos de acuerdo, ha sido el anuncio del programa de misiones tripuladas Polaris. Este programa, destinado a probar diversas tecnologías y llevar a cabo estudios, constará de tres misiones y culminará con, atención, el primer vuelo tripulado de una Starship. Sin duda, esto ha sido un soplo de aire fresco y una señal inequívoca de que SpaceX está trabajando activamente no solo en el cohete, sino en todas aquellas tecnologías necesarias para llevar al hombre a Marte. De momento, solo sabemos la fecha aproximada de la primera de las tres misiones, Polaris Dawn, que se lanzará el último cuarto de este año, posiblemente en noviembre. Los objetivos de la misma pivotan sobre tres ejes. Por un lado, la Crew Dragon y sus cuatro tripulantes alcanzarán una altura de unos 1.500 kilómetros durante los 5 días que durará la misión, solo superados por las misiones a la Luna. A esta altura atravesarán los cinturones de Van Allen, lo que les permitirá estudiar el efecto de la radiación tanto en los tejidos humanos como en la propia nave. Asimismo, se llevarán a cabo diversos estudios médicos orientados a entender mejor los efectos que una estancia prolongada en el espacio tienen para la salud. Por otro lado, se probarán las comunicaciones por láser a través de la red Starlink, lo que debería proporcionar a la nave conectividad constante y de alta velocidad. Finalmente, se realizará una EVA, actividad extravehicular, en el exterior de la nave, siendo la primera vez que una misión comercial privada consigue este hito. Para ello, la nave se despresurizará en su totalidad y dos de sus tripulantes saldrán al espacio exterior por una escotilla situada en el morro superior.
Para ello harán uso de unos nuevos trajes espaciales diseñados por la compañía, que son una evolución de los actuales trajes intravehiculares. La tripulación de esta primera misión la formarán como comandante Jared Isaacman, sí, el multimillonario, piloto y mecenas de la misión Inspiration 4. Como piloto, Scott Poteet, coronel retirado de la Fuerza Aérea estadounidense que ha trabajado con Jared en Shift 4 y como director de misión de Inspiration 4. Como especialista de misión, Sarah Gillis, encargada del programa de entrenamiento de astronautas de SpaceX. Y también como especialista de misión y oficial médico, Anna Menon, encargada de gestionar el desarrollo de las misiones tripuladas de la compañía de Elon Musk. Sin duda, una noticia impactante. Los tripulantes de la Estación Espacial China siguen sus trabajos sin contratiempos. Incluso tienen tiempo de practicar sus habilidades musicales. Recientemente se ha instalado un nuevo brazo robot bastante curioso que puede, digamos, desplazarse por el exterior de la misma. Y es que el acceso tripulado a órbita está de moda. Hasta la Agencia Espacial Europea ha empezado a dar los primeros pasos de cara a tener la capacidad de enviar astronautas a órbita en sus propios vehículos, algo que hasta hace poco no estaba en la agenda europea. Por supuesto, también en la Estación Espacial Internacional andan atareados y los últimos días supongo que preocupados por el conflicto de Ucrania. Me imagino la tensión entre los rusos y el resto de los tripulantes. No me gustaría estar en su situación. Quizá la NASA debería darse prisa en el impulso de las nuevas estaciones espaciales privadas, las que, por cierto, según un estudio, ahorrarían a la agencia estadounidense más de 1.800 millones de dólares anuales. Por otro lado, el negocio suborbital sigue creciendo. Virgin Galactic ha anunciado que esperan reanudar las misiones este mismo año, después del periodo de mantenimiento de sus vehículos que se ha visto obligada a llevar a cabo y, además, ha cambiado su imagen corporativa. Y es que Richard Branson sabe de la importancia de venderse bien. También Blue Origin ha anunciado que espera incrementar este año sus lanzamientos suborbitales con el New Shepard, asegurando que la demanda de este tipo de vuelos y la exclusiva experiencia que ofrecen es robusta. Por cierto, los suborbinautas de las misiones de ambas compañías han recibido sus alas de astronauta, entre ellas hace especial ilusión la de Wally Funk, muy merecida. Como siempre, hay que poner un ojo en Marte, destino de SpaceX y, por extensión, de este canal. Tenemos que hablar del Ingenuity, que ha llevado a cabo su vuelo número 19 y sigue más vivo que nunca. En este caso, recorrió unos 62 metros durante 100 segundos, demostrando que se encuentra en plena forma después de un año en el planeta rojo y superando ampliamente las expectativas puestas en él. Y lo mismo puede decirse de su compañero Perseverance, que ha demostrado su capacidad para recolectar muestras del planeta vecino y producir oxígeno a partir de la tenue atmósfera marciana. No contento con eso, el pasado 4 de febrero batió el récord de distancia recorrida en un solo día de un rover en Marte, 245,76 metros, nada más y nada menos, relegando a Opportunity a la segunda posición. Y por supuesto, nos sigue enviando imágenes espectaculares como la que veis. Por cierto, como sabéis, en teoría las muestras recogidas por Perseverance serán devueltas a la Tierra por futuras misiones. En ese sentido, la NASA ha adjudicado a Lockheed Martin el contrato para fabricar el cohete que debe despegar de Marte, el primero de la historia en hacerlo desde otro planeta, con las muestras a bordo. Este pequeño cohete de 380 kilos, 3 metros de longitud y 57 centímetros de diámetro, llamado MAP, Mars Ascent Vehicle, será capaz, gracias a la menor gravedad del planeta y la baja densidad atmosférica, de colocar 16 kilos de carga en una órbita de 343 kilómetros y 27 grados de inclinación. Una vez allí, se transferirá a un orbitador que las traerá de vuelta a la Tierra, llegando a nuestro planeta previsiblemente en 2031. Interesante proyecto. Por supuesto, también el rover chino Zhurong y las sondas Tianwen-1 y Hope han cumplido un año en el planeta rojo y siguen gozando de buena salud. En cuanto a los demás habitantes mecánicos, comentar que el Curiosity empieza a acusar el desgaste de tantos años recorriendo el escarpado paisaje del cráter Gale en forma de aparatosos agujeros en sus ruedas. Pero tranquilos, de momento los técnicos creen que el vehículo no corre un peligro inminente. La que sí parece tener los días contados, o más bien los meses contados, es la sonda InSight, que aunque sobrevivió a una aparatosa tormenta de arena, esta ha dejado los paneles solares bastante cubiertos de polvo, lo que ha reducido la potencia disponible para operar. Los técnicos calculan que al ritmo al que se acumula el polvo, aproximadamente en un año la sonda exhalará su último aliento. Descanse en paz, cuando descanse. En Starbase, la actividad sigue frenética. Por un lado, el pasado 11 de febrero tuvimos la esperada presentación de Elon Musk en la zona de lanzamiento del sistema Starship Super Heavy, con un prototipo del sistema, el B4 y el S20, completamente integrado en la rampa de lanzamiento orbital. No voy a extenderme sobre este evento, ya que tenéis un vídeo monográfico en el canal con todos los detalles que os dejo por aquí arriba. Tampoco me extenderé sobre el tema de la FAA, que ya os he comentado que ahora trabaja con la vista puesta en el 28 de marzo. Antes de entrar en detalle, agradecer a Luis Alberto, seguidor del canal, que me haya enviado imágenes exclusivas de su visita a Starbase. Ojalá pronto pueda visitar la zona en persona.
Aunque ya he hablado largamente de lo que dio de sí la presentación, sí que me gustaría comentar que ese regusto amargo que nos dejó se ha ido disipando con las noticias que hemos ido conociendo durante los días posteriores a la misma. Por un lado, el programa Polaris. Por otro, las intensas pruebas de motores Raptor de segunda generación en MacGregor. Pero también por la renovada actividad en la plataforma petrolífera Deimos, que podría trasladarse en breve a Pascagoula, Mississippi, para iniciar los trabajos de reacondicionado y transformación en plataforma de lanzamiento del sistema Starship Super Heavy. También han seguido llegando noticias del avance de las obras en Florida, tanto de las instalaciones de la rampa LC-39A con la construcción de la torre de lanzamiento orbital para el sistema Starship Super Heavy, como en Roberts Road, donde ya se están poniendo los cimientos de las nuevas megafactorías donde se fabricarán previsiblemente naves Starship y cohetes Super Heavy. Aunque Elon Musk dejó planeando la duda respecto al futuro de las instalaciones de Starbase, comentando que quizás se convertiría en un centro de investigación y desarrollo, lo cierto es que a juzgar por la actividad en la zona, nada hace presagiar una ralentización del ritmo de producción o del crecimiento del complejo. La construcción del nuevo edificio de ensamblaje vertical White Bay sigue su ritmo, siendo ahora el más alto de la zona de producción. Asimismo, el ritmo de producción de prototipos parece haberse acelerado de nuevo, y hemos visto cómo el S-22, un híbrido entre el cono superior del S-21 y el segmento de los tanques del S-22, se ha ensamblado totalmente y se ha trasladado a la zona de almacenaje, junto al B-5, la SN-15, la SN-16 y algunos tanques de pruebas, lo que llaman el Rocket Garden. De hecho, incluso Elon ha dejado entrever que podría donar algunos de los prototipos que no van a ser utilizados a instalaciones de la zona, como por ejemplo al aeropuerto de Brownsville. En estos momentos, el foco en la zona de producción está puesto en los prototipos Starship S-24 y S-25, y en los prototipos de Super Heavy B-7 y B-8. De hecho, se especula que serían alguno de estos últimos los que volarían en el primer intento de vuelo orbital. Sin embargo, en la zona de lanzamiento, una vez los palillos chinos volvieron a retirar la Starship S-20 de encima del B-4, se empezaron a realizar de nuevo pruebas de llenado de los depósitos de ambos vehículos con nitrógeno líquido criogénico, lo que deja dudas respecto al destino de ambos prototipos. Además, por fin, en la ranja de tanques orbital ha empezado a almacenarse metano, lo que sería un indicativo de que podrían estar cerca los primeros encendidos estáticos del Super Heavy B-4, que no se ha retirado de la plataforma de lanzamiento orbital. Sin duda, el mes de marzo será, creo, muy clarificador respecto al futuro más inmediato de las pruebas en la zona, así como de cuáles serán los próximos acontecimientos. Mi apuesta sería ver un programa intenso de pruebas de encendidos estáticos del B-4, para retirarlo seguidamente y sustituirlo por un prototipo más avanzado, el B-7 o el B-8, ya dotado de 33 motores Raptor versión 2, que sí estaría destinado a ser lanzado. En cuanto a la nave Starship, no está claro qué prototipo será el que vuele finalmente, pero en todo caso no parece que vaya a ser uno con 9 motores y más alargado. ¿Cómo lo veis vosotros? Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado el contenido de hoy. Ya sabéis, like, comentarios abajo, suscripción y campanita, compartid, etc. Todo eso que aunque es gratis, ayuda mucho. Si os queréis hacer miembro del canal, por supuesto, sois bienvenidos. Buscad el botón de unirse por aquí abajo. Y para acabar, vamos con el saludo especial a los SpaceXtormers. Zaleramovsky, Damián Gabriel, DJ Esmeral, Germán Domínguez, Estrategias Diarias 2021 JLV, Prometeus 38, Alonso 602, Miguel del Olmo, Moisés, Elías González Galán, G. Caldero, Sergio González y Gilberto García. ¡Adiós!